La creatividad para mí lo es todo. Los niños son las personas más creativas que hay. Si quieren hacer el pasto rojo, que lo hagan rojo. Si quieren hacer el cielo rosa, que lo hagan rosa. Que no tengan límites, y menos por miedo, por lo que piensen las demás personas. Que siempre estén en contacto con la creación, que produzcan lo que ellos quieran. Yo empecé a pintar desde muy chiquita. Es lo más bonito que hay. Crear cosas de la nada y que tú seas el autor de ellas. Entonces yo les diría que nunca se detengan, que sigan así. En mi trabajo represento mucho la cultura y tradición de México. Yo soy una orgullosa mexicana y es lo que quiero expresar. Quiero que los mexicanos se sientan tan orgullosos de formar parte de este país y es a mí lo que me gusta, pintar. Es una profesión bien bonita y creo que hay mucho de donde sacar de ella. Luego siempre con un colorido muy vivo porque es parte de nuestra cultura. México es un país de colores. Yo creo que el impedimento más grande que he tenido a lo largo de mi carrera he sido yo. Al principio yo me ponía mucho el freno, como que le daba la vuelta por otros lados, porque tenía un poco de miedo de dedicarme a esto de lleno y decir, bueno, esto es lo que yo hago. Si yo me encontrara conmigo misma hace 20 años, me diría que siguiera mi pasión, que no me diera por vencida, que no tuviera miedo a dedicarme a la pintura. Puede ser difícil al principio empezar, pero que no se den por vencidos. Hay que tocar puertas, hay que hacer llamadas, hay que pedir favores. Y hay veces que te van a decir que no, pero hay que seguir intentándolo, porque vivir de tu pasión es lo más bonito que hay. Yo voy a seguir haciendo lo posible para seguir inventando cosas, creando, imaginando. Es lo que yo hago, es a lo que me dedico y lo que me hace feliz. Entonces espero nunca dejarlo de hacer. Hola, mi nombre es Lourdes Villagómez. Soy artista visual y los invito a seguir creando.